Dios mío de mi vida, por Dios. Vale. Aitana, te dejo a ti todo el marrón. Vamos a debatir. Venga. Que cantó en la... We are the world. No, ahí no estaba Paul McCartney. Pero también puede ser que hayan colaborado, tipo, cantar, aunque no tengan una canción, que hayan cantado en algún evento juntos, por ejemplo. O sea, mejor sí. Entonces sí. Sí. Sí, ¿no? Tú igual no te acuerdas, pero yo sí. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Pues si tú crees que sí, pues. Paul McCartney y Matt Johnson, sí, hombre. Pues sí. Sí. Claro, coño, por lo que yo decía. Venga ahí. Favor. Sí, ese ver, sí lo sé. Pues yo no. Porque además muy hicieron bien una canción de Ennio Morricone que se llama I Knew I Loved You. I knew I loved you before I knew you. Hola. Es muy bonita. Qué bonita esa canción. No. A mí eso no me suena, pero claro. Yo creo que no. No. Es que, sí. Pues también hay que buscar. No. Creo que no. A mí me suena. Yo creo que no. Pero también es muy dispar, no lo sé. Tú, venga, dispara. Pues es que sí. Hasta luego. Sí. ¿Qué? Dice ella. Por eso tenía que venir al equipo, hombre, porque eres una gran asesora. No. 100% no. O sea, no por nada, es porque no lo he escuchado. Yo creo que no. A mí no me suena. No. No. No veo yo a Antonio así, bailando. Perreando. Creo que sí. Sí, a mí me suena. No me suena, pero creo que has acertado. Creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que no. Uy, disputa entre asesórico. Es que, o sea, veo como que... Mira que vamos quedando por todas. Bueno, venga, me voy a fiar de ti, no, que eres mi asesora. Que no, no, que no. Sí, que sí, sí, que sí. ¡Te lo dije! Creo que sí. Pero no estoy pues, segura. Yo también creo que sí. Sí, sí, me suena. Me pegan mucho los dos, además. Me hombre, suena mucho. Hace mucho tampoco, Justin Bieber, ¿cuánto...? Pero Justin Bieber era un bebé cuando ya estaba. Ya con 13 años, ya el niño ya hizo el dueto con María Carey, ¿no? Sí. Es que empezó a hacer dúos muy pequeño. Entonces muy me importante. Suena que sí. Sí. Era villancico. Villancico. Ah. Claro, el típico, ella. Uy. Pues... O sea, si él no, puede ser que no, pero a mí sí me pega. Sí, a las caixas. Uy, eso tiene que molar mucho. Sí, claro. Me suena. Claro, sí salió un montón. Pues yo creo que de Bizarro... Sí, que sí, no que pega sí, nada una con la otra, mate. Pero no lo sé. No me mate, Loli, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿Sí? ¡Toma! Uy, perdona. Estamos quedando todo, ¿eh? Espera, es que yo me emociono mucho. No pasa nada, Aitana. Te puedes emocionar. Puede ser. Yo creo que no lo he visto, pero podría ser perfectamente en los 2000. Yo voy a decir que sí. Yo... Sí, puede ser. Venga, yo diría que sí. No lo sé, puede ser igual, no sé, en algún programa o algo así. No tengo ni idea, en algunos premios de estos, ¿no? O algo así, ¿no? Elton John y Eminem. Decimos que no, ¿eh? A ver, bueno, yo diría que sí. Pues es que sí. ¡Ah! ¡Joder, tío! O sea, ¡toma! Ya, ¿qué te ha pasado? ¡Toma! Que gente más inteligente, oye. ¿Ha visto? Quedó una punta. Por favor. Eso creo que no. A no ser que hayan sido en unos, sí, en unos Grammy. ¿Unos premios? Porque puede ser. Eso puede ser. Vamos a decir que sí, hay que arriesgarse. Y si que no, por lo menos hemos tenido la fantasía hemos ganado de que sí. De golpe, hemos ganado. Venga, de. Vale. Sí, sí. ¿En serio? ¡Ay, el micro! No, ¡lo siento! Estáis sufriendo, que ¿verdad? No pasa nada, venga, vamos.